En este video hablaremos de las luces de Titan Dynamics, así que no te lo pierdas. Bienvenidos a otro capítulo, soy Alex, aquí mi canal Zona Overland, la zona donde van a poder encontrar accesorios, review de productos y aventuras overlanding para todos ustedes aquí en los Estados Unidos. Les puedo decir que estoy muy emocionado de comunicarle y de informarle a todos ustedes este nuevo producto que le estamos instalando a la Gladiador, que son las luces de Dido Dynamics. Hemos decidido tomar la decisión de comunicarnos con la familia de Dido Dynamics. ¿Por qué? Porque primero está a un precio muy asequible en comparación a las luces de KC o las luces de Rigid, que son compañías muy importantes en el mercado del off-roading. Dido Dynamics asambla todos sus productos aquí en los Estados Unidos, okay, en la ciudad de San Luis, en el estado de Missouri. Les puedo decir que la calidad de este producto está muy elevada, le hace la competencia a KC, a Rigids y otras compañías que han estado en el mercado del off-roading por muchísimos años. Tomamos la decisión de instalarle las luces que van a los costados de limpio parabrisas utilizando el bracket o el mount que ellos diseñaron. Aquí, como puedes ver, tiene un sistema muy amplio donde puedes instalar diferentes luces al mismo tiempo, y lo que más me ha gustado de todo es que instala directamente al bracket que ya está diseñado por la Jeep, así que no hay que hacerle ningún tipo de modificación extras a este sistema. Algo que me gustó también es que elegí el sistema de combo. Como puedes ver, vamos a estarle instalando los flashlights o las luces que disparan luz muy amplia hacia los lados, o las luces de costado mientras que estamos haciendo off-roading, pero también tengo los spotlights directamente hacia enfrente apuntando mientras que estamos manejando. Una cosa que te puedo decir de estas luces es que tienes diferentes colores. Ahora, los colores están diseñados para el backlight. El backlight son las luces que mientras que no las estás utilizando tiene diferentes colores en la parte de atrás, y cuando las prendes vas a un color blanco. Vas a tener el SS3, que es el modelo que nosotros elegimos, que son los cubos de 3 pulgadas alrededor, pero también vas a tener el SS5, que son los nuevos cubos de 5 pulgadas alrededor. La compañía también te ofrece los light bars o las barras de luces y diferentes colores también. Nosotros elegimos los colores amber o los del amarillo en vez de los blancos. Ahora, en un futuro vamos a estar instalándole la barra de luz enfrente de nuestro parachoque de Road Armor, que va a ser aproximadamente de 12 pulgadas, que va a ir debajo de la barra de protección. Lo van a ver después. Si quieres ver el nuevo bumper de Road Armor, aprieta este link que está aquí para que te veas el video y así veas el modelo que le instalamos, pero también los diferentes productos de Road Armor que vamos a estar utilizando. Una de las cosas que más me gustó de estas luces es que el conector es a prueba de agua. Simplemente se inserta en la luz y ya te funciona. Yo lo conecté directamente a mi sistema de luces que controlo desde dentro del Jeep, y fue sumamente fácil poder instalar estas luces. Lo más complicado de todo fue simplemente que tuvimos que cortarle un poco uno de los tornillos de las luces, de los brackets, porque me di cuenta que al instalarlo me iba a pegar con la pintura de la carrocería. De resto, mi gente, les puedo decir que las luces en la noche alumbran con todo. Nosotros tenemos el modelo Sport y compramos el combo completo donde me ofrece 4 luces. Tengo los brackets, 4 luces. 2 hacia afuera, 2 hacia enfrente, y los pudimos utilizar durante nuestro último viaje en el Blue Ridge Parkway. Y si quieres verte ese video, por favor, aprieta aquí este link, se lo recomiendo a todos ustedes. Las luces, al utilizarlas en el Blue Ridge Parkway, les puedo decir que primero, como estábamos en la montaña, había mucha neblina y la humedad en el ambiente creaba un reflejo muy grande para nosotros poder utilizar la luz blanca. Cuando ponías la luz blanca
alta, simplemente te dejaba ciego y pudimos penetrar la neblina con las luces de Dynamic. La instalación es sumamente sencilla y como aquí puedes ver, ya los brackets te vienen a la medida perfecta, se instalan los tornillos. Fue una instalación sumamente fácil y te puedo decir que estamos muy felices con los resultados de estas luces. Y las luces están diseñadas totalmente de aluminio. Te permite quitarle los tornillos alrededor para tú poder cambiarle los filtros o los colores que quieras utilizar en la pantalla. También puedes cambiarlo de spotlight a flush, de flush a un combo y viceversa. Vamos a seguir mostrándole los reviews y nuestras opiniones personales de los productos que hemos estado instalando en la Jeep Gladiator. Así que considera suscribirte si esto es algo que te interesa. Así que nos vemos en la próxima. We'll be right back.